Gracias por continuar con nosotros en El Despertador. Y ayer, bueno, finalmente el director del Intran, el señor Milton Morrison, ofreció un informe detallado, pero no tanto, de la situación que ocurrió el pasado fin de semana con los semáforos. Y digo no tanto porque entonces dejó algunas interrogantes. Y me refiero al hecho de lo siguiente. El señor director del Intran dice que el, la empresa Latam, eh, Transcor Latam, eh, había recibido informes del Intran para eh, para eh, establecer algunos parámetros que se iban a incluir dentro de la de las formas de operatividad de los semáforos y entonces eh, eh, al re haber un, algún tipo de contradicción en ese sentido pues Transcorlatan decidió eh, y anunció incluso de esa forma que iba a través de una de, 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 de una de, 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 de un de un chat que tienen con las autoridades, anunció que iba a, de, a dejar de operar los semáforos. Y eso lo anunció y comenzó a partir del de martes 27. El martes 27, en la noche, pues Transcorlatán, de manera unilateral, decide dejar eso suelto. Entonces, es el jueves 29, en la noche, dos días después, según dice el director del Intran, que los técnicos del Intran asumieron el control de los semáforos. Y cuando asumieron el control de los semáforos, parece que entonces no supieron manejarlo muy bien y entonces el viernes se produjo esta situación de caos, eh, de intermitencia y de apagado y de encendido. Quiere decir que cuando se produjo esa situación, quien tenía el control de los semáforos eran los técnicos del Intran porque ya los técnicos de, trans, de Transcorlatán se habían retirado porque habían anunciado 48 horas antes, dos días antes, que iban a dejar eso en el aire, como parece que efectivamente lo dejaron. Y ya, bueno, para el sábado, domingo, entonces sí, los técnicos del Intran pues lograron asumir el control y están anunciando, eh, en este caso el director del Intran está anunciando que le está haciendo una solicitud al Ministerio Público para que haga una investigación a esta empresa Transcolatán. Digo que hay información mm. in tanto incompleta, Ana, eh, eh, antes de pasarte la palabra, porque lo que suponíamos... Es que desde el año pasado TransCorlatam no estaba operando los semáforos. Y lo claro. suponíamos porque Carlos Pimentel, de la Dirección de, control, de, 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 de Compras y Contrataciones, había suspendido el contrato de aquellos 1.200 millones de pesos y luego de, de suspenderlo ratificó con otra no, otra otra resolución mediante la cual canceló ese contrato. Y aquí mismo en esta misma en este mismo programa llegamos a entrevistar a Carlos Pimentel quien decía que no, que definitivamente ese contrato no estaba en ejecución y que eso no seguía eh, bajo el control de esta empresa. Pues resulta que la empresa sí siguió controlando los semáforos y resulta que no fue... No fue que el Intran ahora sacó a Latam del control de los semáforos, sino que Transconlatán decidió dejar el control de los semáforos en la noche del martes y entonces en la noche del jueves. Los técnicos del Intran tuvieron que asumir el control y parece que como no tenían el expertise o no tenían todos los controles, pues entonces se produjo la crisis del viernes que también se extendió eh, eh, el sábado. O sea que hay, falta información de parte de, 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 del Intran sobre esta situación. Efectivamente, efectivamente, eh, parecería que juegan con la memoria de la ciudadanía, señores. Si ustedes hacen un ejercicio de googlear, porque ahora no se puede no se puede ni tergiversar, no se puede mentir, porque existe Google. Métense, hagan el ejercicio ustedes mismos, y ustedes van a encontrar que los periódicos dominicanos, el 8 de noviembre, o sea, que, que la información se produjo 7 para que la prensa lo reseña al día siguiente, por eso tiene fecha 8 de noviembre, eh, compra y contrataciones, decía que había roto las negociaciones con eh, esta, esta empresa, porque se había, se había documentado que había mentido en el proceso de licitación, había utilizado nombres de personas y de empresas con las que no tenía nada que ver, pero la presentaba como aval en ese proceso de licitación. Y en esa misma fecha, ustedes van a encontrar que el, que el abogado de la empresa, Carlos Balcácer, abogado de la empresa Transcor Latam, eh, amenazaba con para, paralizar los semáforos del Gran Santo Domingo. O sea que no es la primera vez que amenazan. Bueno, esta vez no fue amenaza. La, la amenaza se cumplió. Y como tú has señalado. Eh, existía un contrato rubricado, el cual Compra y Contrataciones dice que rompió de 1.317 millones de pesos entre el Estado Dominicano y esa empresa. Esa fue la información dada por Compras y Contrataciones. Así, señores, que este caso tan nebuloso, tan complejo, como el tránsito en Santo Domingo, este rebú de carros que vienen y que van sin control con el caos, así parece que está este asunto de los contratos, que si hay contratos, que si no hay, Dios mío. Entonces, aparte de esto, acuérdense, señores, que el señor Morrison no tiene nada que ver con esto, porque él no estaba ahí. En fecha de noviembre, cuando se dio a conocer la falsedad en la rúbrica y... Y todo La lo cancelación que pasó, del contrato y todo. Y todo, y todo. Que, sí, eh, fue eh, des, despedido, no puedo decir, porque fue Hugo Veras, el anterior director del Intram, que se retiró y pidió sí, una, una licencia, supuesta licencia. Y está muy campante, exactamente, sí, bastante campante. Exactamente. Eso no se menciona. Entonces Va, se, me, se nombró en su lugar a un coronel Rijo. Sí, y, y bueno, esto, estuvo temporalmente esto, ahí. Esto ha, esto ha ido, señores... El entrar no da pie con bola. La ciudadanía está abandonada. Aquí no hay nadie quien lo defienda a uno. Aquí no se respetan semáforos. Esto es un caos. Vamos a ver qué dijo Milton Morrison eh, en la rueda de prensa ayer donde se ofrecieron estas informaciones que dejaron muchas interrogantes en el aire. Muy <laughs> buenos días. Al detectar esta situación, el Intran notificó de inmediato a la empresa Transcorp sobre este incumplimiento. Sin embargo, en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcorp cesó todos sus servicios al Intran a las 10 y 44 de la noche del mismo 27 de agosto, notificando su decisión a través de un chat interno entre sus técnicos principales y funcionarios del instituto. Rescindir de manera inmediata el contrato relacionado a la contratación de servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del centro de control y la red semafórica del Gran Santo Domingo. Segundo, mantener y fortalecer el control del sistema semafórico nacional. Y tercero, solicitar una investigación al Ministerio Público sobre los acontecimientos expuestos en esta declaración a fin de determinar responsabilidades que correspondan. Hay uno tal punto antes de irnos a otro tema y es que el Milton Morrison está anunciando que le está solicitando una investigación al Ministerio Público, pero se supone que esa empresa estaba bajo investigación del Ministerio Público porque cuando claro. el señor Pimentel eh, canceló el contrato, pues se le remitió todo es, ese expediente, pudiera decirse así, al Ministerio Público precisamente para que haga una investigación en torno a la forma en que se firmó el contrato y en torno a la operatividad de esta empresa. Pero otra vez le están solicitando nueva vez al Ministerio Público que investigue. Mientras tanto... <laughs>